On your mark, get set. Right. Este vídeo lo han visto los 27 ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea. Lo sé porque se lo he puesto yo. En la cumbre de Valladolid, en la que fui invitado por el Ministerio de Transición Ecológica para hacer una intervención previa al debate de ministros sobre suelos, agua, biodiversidad y bosques. Era una reunión a puerta cerrada, no hay vídeo, pero os lo pongo. Sabemos que si los objetivos ambientales en suelos, agua, bosques y biodiversidad son percibidos como costes o renuncias en el mundo rural, va a ser difícil hacer que pasen. Pero está habiendo una auténtica explosión de ciencia e innovación técnica que nos permite convertirlo en una oportunidad enorme para el mundo rural. Dejadme que os enseñe un ejemplo. Esto es una revolución. Esto es ingeniería puntera sin microchips, pero revolucionaria. A la izquierda, agricultura convencional. El omnipresente arado rompe la estructura del suelo. A la derecha, agricultura regenerativa. Tras la cosecha anterior se plantan 5 especies vegetales diseñadas para hacer el trabajo del tractor, del herbicida, del pesticida y del fertilizante. Una aporta nitrógeno al suelo, otra tiene raíces profundas que aireran la tierra, otra atrae insectos que van a neutralizar las plagas después, y un ejército de lombrices airea y nutre la tierra. En lugar de arar se plancha con un rodillo y se planta directamente, sin romper la estructura del suelo, conservando el carbono y la funcionalidad biológica. La cubierta impide que crezcan otras hierbas y al descomponerse fertiliza el suelo. 3 meses después, este es el resultado. Un 30% menos de coste, en trabajo, insumos y energía, y un 10% más de producción. Según resultados del estudio que se está realizando aquí por la Universidad de Barcelona. Las imágenes hablan por sí solas. El suelo ha pasado de un 0,7% de materia orgánica con la agricultura convencional, muy cercano a los valores de tierras desérticas, a un 3,3, y la biodiversidad se ha disparado. Ni una lombriz, un suelo que se deshace, y además ya vemos que no hay ni la mitad de humedad de lo que había en el otro suelo regenerativo. Es el trabajo de Ernest Mas, de Berkan Fruits, agricultor y empresario que junto a su familia produce 30.000 kilos de verdura al día en sus 300 hectáreas de Tarragona, en las que lleva varios años usando 0 pesticidas. Sus pesticidas ahora son estos. Flores intercaladas en todos los cultivos, hoteles para insectos y arbustos y árboles autóctonos en los márgenes. Ha descubierto que la biodiversidad es la forma más efectiva y económica de evitar plagas. Y sus únicos fertilizantes son ahora los residuos forestales y agrarios que composta él mismo, enriqueciendo el suelo. Aquí en esta finca estamos probando 2 modelos totalmente diferentes. Este de aquí es el que estábamos haciendo hasta ahora, donde labrábamos y además le poníamos plástico de acolchado. Y en este lado de aquí hemos puesto una cubierta vegetal y fíjate cómo está. Casi es el doble. Ciencia y biodiversidad como tecnología punta e innovación. Por cada 1% más de materia orgánica, el suelo retiene 180.000 litros de agua extra por hectárea. Se evita la erosión ante inundaciones y se capturan toneladas de carbono. Si esto pasase en buena parte de los suelos agrícolas de la Unión Europea, las cifras de captura de carbono, resiliencia a la sequía y biodiversidad se dispararían, y también lo haría la prosperidad de los agricultores. Según el IPCC, la captura de carbono en suelos agrícolas tiene un potencial de reducción de CO2 similar al de la energía eólica. He entrevistado a muchos agricultores y ganaderos que han hecho la transición hacia la agricultura regenerativa y ninguno se plantea siquiera volver atrás. Estos son avances, no costes ni restricciones. Es ahorrar costes y energía, aumentar la producción y mejorar la vida del agricultor. Y este conocimiento que tenemos ahora sobre el suelo y la biodiversidad se puede trasladar a la gestión forestal, a los sistemas agroforestales como las dehesas. Esto es una dehesa sobrepastoreada frente a otra que tiene más animales, pero que usa el pastoreo dirigido, diseñado para regenerar los suelos, en abril de este año en Sevilla. Y el mismo enfoque es aplicable en cultivos leñosos, en viñedos, en frutales, en olivares que pasan de desierto a ecosistemas ricos similar a una dehesa, en pastos e incluso en cereal, con cubierta verde y siembra directa.
hay un boom de proyectos regenerativos. La viabilidad técnica y las ventajas económicas y ambientales están demostradas. Hay compromisos de los grandes gigantes de la alimentación para apostar por esto, pero el cambio a la escala y la velocidad que necesitamos requiere el apoyo decidido de las instituciones. Urge una estrategia integral valiente, atrevida, empática y justa. Esta es la secuencia que podemos esperar con la inacción climática y la pérdida de biodiversidad, la escasez. Pero en este caso es al revés. Esta es una foto de hace 25 años. La foto actual es esta. Es la meseta de Loes, en China. Un megaproyecto integral con apoyo del Banco Mundial transformó una enorme región desertificada, sobreexplotada y deforestada en un lugar próspero. Plantaron millones de árboles, regeneraron ecosistemas, actualizaron las prácticas agrarias para dejar de sobreexplotar los suelos y regenerar su capacidad de retener agua. Según el Banco Mundial, 2,5 millones de personas salieron de la pobreza y los ingresos de los agricultores se duplicaron, restaurando el ciclo del agua y trayendo la prosperidad ambiental y social de vuelta. Una visión integral para transformar el futuro y el presente, que necesita liderazgos públicos audaces, empáticos y valientes, que requiere certificados de agricultura regenerativa, pagos por secuestro de carbono y servicios ambientales, y formación, comunicación, seducción, para que los agricultores y los vecinos de los pueblos entiendan que pueden ser los grandes beneficiados de esta transición con la que Europa puede convertirse en el referente global en regeneración de la vida y la prosperidad. Es ahora. Muchas gracias.